nombre es Nur Moreno y participo del proyecto de Código Inspiración, una escuela plataforma en la que apostamos por inteligencia emocional, educación y trascendencia para personas que quieren una verdadera transformación. Incluimos todas las edades en nuestras actividades, niños, adolescentes y adultos. Y nos podéis encontrar en códigoinspiración.com. Esto os lo digo porque a veces cuando terminan las conferencias y ya estamos en la calle, algunos nos preguntáis que bueno, pues si después de esta conferencia hay un taller o qué otras cosas hacemos, entonces ya queda dicho, podéis encontrar las actividades en códigoinspiración.com. Y nada, daros la bienvenida y daros las gracias por querer venir a escuchar durante una hora hablar sobre un tema que yo espero que nos aporte otra visión. Las lecciones que hemos aprendido, que hemos venido a aprender o a incorporar a nuestra vida, o lo que es vulgarmente llamado karma o popularmente llamado karma, suele ser un tema denso, ¿no? Cuando pensamos en el karma, pensamos en una mochila que arrastramos, ay, ¿qué karma tengo con esto? Que es en algo dificultoso. A mí me gustaría hoy poner un granito de arena y colaborar en que el karma lo podamos ver desde otro punto de vista, ¿no? Que veamos nuestra realidad y lo que estamos haciendo aquí en la Tierra como algo mucho más liviano, más divertido, si queréis, más que está en nuestra mano y en nuestra responsabilidad, y quitarle todo ese peso y toda esa carga densa que para mí viene de un paradigma anterior, ¿no? Y viene de cuando se nos hacía creer que todo aprendizaje o que todo cambio tenía que pasar por el sufrimiento, tenía que pasar por el esfuerzo, tenía que pasar por las dificultades. Entonces, enmarcando un poco esto, supongo que todos partimos de la idea de que hemos encarnado en la Tierra con un cometido, ¿no? Estamos en la cuarta densidad, y bueno, sería lo lógico, hay personas que piensan que empezamos en la primera, segunda, tercera. Bueno, pues parece ser que no, que venimos de densidades altas o de niveles de conciencia superiores y hemos ido densificándonos para poder tener una experiencia en la Tierra que parece ser que es el único planeta en el que se nos permite experimentar todo lo que se experimenta aquí. A la Tierra le han llamado de todo, el paraíso, el laboratorio, el patio de juegos, es como un escenario, es un planeta único en el que se nos permite practicarlo, o sea, experimentarlo todo para tomar decisiones y después evolucionar hacia otros caminos, ¿no? Como os decía, es como si viniéramos, dicen que en este universo entramos desde la novena densidad, donde lo único que somos es energía y vibración, y tenemos que experimentar todo lo que hay en la novena, en la octava, en la séptima, y quien calcula que son 800 millones de vidas, bajando densidades, hasta que llegamos a la cuarta, tercera, y entonces se nos olvida que éramos esta vibración, que éramos esta luz, y empezamos a trabajar desde la materia, desde el cuerpo físico. ¿Sí? Cuando vamos a la universidad nos dan un plan de estudios, tenemos un montón de asignaturas que tenemos que superar para aprobar. Entonces nosotros venimos y podemos hacer todos los cursos que queramos. Imaginaos que cada vida que tenemos fuera un curso. Entonces yo voy a la universidad y me programo mis asignaturas, las asignaturas que voy a hacer. Y de cada asignatura, el karma no funciona solo en una sola fase, sino que el karma tiene tres fases. Entonces yo puedo coger una asignatura y estar en la fase de lectura, de me voy a leer los apuntes. No, lo que sería la gestación kármica. Voy a gestar con un tema, el tema que sea. Imaginaros que la asignatura fuera dinero. Pues en la asignatura dinero, lo primero que tengo que hacer es gestar mis conflictos con el dinero. Entonces yo me leo los apuntes de dinero y estoy gestando. La siguiente fase es que ya me meto de lleno en la asignatura. ¿Qué voy a hacer? Vivir los conflictos con el dinero. Esa es, estoy en plena gestación con esta asignatura. Y la última es que yo ya me examino de esa asignatura, de la asignatura dinero, y apruebo o suspendo, tengo que volver a venir o no. Ya supero, digamos, este paquete. ¿Os lo entendemos así? ¿Os vale la comparación? Entonces, bajamos a la universidad de la tercera dimensión y yo os voy a contar un poco qué temas nos podemos encontrar, porque solamente unos cuantos temas para que veáis cómo es el proceso y veamos cómo puede ser cuando nosotros, porque todo esto obedece a un plan o a un programa que elaboráis vosotros. Esto lo sabéis, o sea, el programa me lo planifico yo. Y me dice, mira, todo esto es lo que damos en esta universidad y tú vete haciendo el plan de estudios y yo voy montando mi programa. Por lo tanto, yo soy responsable de cómo voy a llevar a cabo ese programa, las horas que voy a dedicar a estudiar, los días que voy a ir a la facultad, cuándo me voy a examinar y el método que voy a emplear. Ese es mi libre albedrío. O sea, yo me comprometo a hacer unas cosas y lo que me permiten de libre albedrío es el cómo yo consigo estas cosas. Entonces, os voy a explicar primero el tema de las energías, en ese caso. Habéis visto en la publicidad que hablamos de la energía remota, ¿eh?
Y yo no sé si alguien sabe a qué nos referimos cuando se habla de energía remota. No tenéis ni la remota idea. Vale, entonces os lo voy a contar. Cuando venimos a la Tierra, ¿no? Venimos con este cuerpo, es como si tuviéramos capas de cebolla, diferentes capas con las que yo voy a trabajar, que son capas energéticas. Entonces, la primera capa con la que el ser humano va a trabajar es la energía masculina. ¿Qué es la energía masculina? La energía masculina es una energía que la vamos a ubicar corporalmente en la espalda. Imaginaos que toda la columna vertebral fuera un ADN, ¿sí? Tuviéramos un ADN en el que, según yo me he incorporado a la vida, voy despertando temas, pues mi relación con la madre, mi relación con cuando empiezo a gatear, con mis brazos y mis piernas, mi seguridad, a explorar el entorno que tengo, mi relación con la escuela, cuando entro al colegio, una serie de cosas se van despertando en el ADN corporal. Y yo voy viviendo desde mi energía masculina, que tiene que ver conmigo, todos estos temas. Esta energía es yo conmigo enraizándome, reconociéndome, conociéndome y descubriéndome. ¿Sí? ¿Esta se entiende? La energía masculina hace paquete, o hace pareja con la energía femenina. Y juntas forman lo que se llama la memoria celular del cuerpo. Tiene que ver con toda la parte física. Entonces, yo sé quién soy, voy con mi energía masculina, me conozco, exploro, identifico este ser que soy yo durante los diferentes años de mi vida, y todo esto lo tengo que sacar al mundo, lo tengo que mover en la interrelación con los demás. La energía femenina se mueve por aquí, mientras que la masculina es mía, la llevo a mi espalda, la femenina sale de mi esternón y se relaciona con todo lo que hay. Y yo voy a hacer un paquete de lo que yo soy y cómo esto que yo soy se relaciona con el mundo. Eso conforma mi memoria celular. Esto está bien y funciona y tengo mis energías limpias, porque vamos a imaginar que una fuera en este sentido, no es así exactamente, y la otra va en este. Lo correcto es que mis energías vayan así. Si no, van enredadas, van anudadas. Entonces yo voy funcionando en el día a día, me encuentro con una persona, con otra, me suceden cosas en mi interrelación y yo las resuelvo correctamente. Sé decir un no a tiempo, sé poner límites, si he tenido unas malas palabras, sé pedir disculpas. Entonces mi memoria celular está limpia. ¿Qué ocurre cuando en mi interrelación a mí no me ha ido tan bien? Pues tenemos una tercera energía, que es la energía onírica. ¿Qué, a qué os suena? A los sueños. Vuelve a ser una energía masculina, de corte masculino, porque tiene que ver conmigo. Yo tengo la oportunidad por la noche de descargar. Sabéis que por la noche depuramos. El cuerpo que va a hacer todas esas situaciones que me han ocurrido en el día cotidiano y que yo no he sabido resolver, por lo que sea, porque no estaba centrada, no estaba equilibrada, por cualquier razón, por la noche, gracias a la energía onírica, las voy a descargar. Sabéis que a veces con el sueño percibimos mensajes que no hemos sido capaces de ver en la vida cotidiana. Y esta vuelve a ser una energía de mí conmigo y mis experiencias, que necesita de otra para hacer memoria. Siempre nos movemos femenino masculino. Sabéis que estamos en la dualidad, pues vamos a movernos siempre en dos polaridades. Y aquí es donde entra la energía remota. Juntas van a formar la memoria energética del cuerpo. ¿Lo entendemos? Esta es la que vamos a trabajar. ¿De qué se ocupa la memoria, digo, la energía? Imaginaos que son capaces de decir, bueno, yo tengo mi masculina, mi femenina, hacen mi memoria celular física de esta vida, de este cuerpo. Entro en la onírica y entro en la remota, que ya son energéticas, que me traen recuerdos y memorias que tienen en mi ADN de vidas pasadas o de experiencias pasadas. Vamos a movernos en vidas pasadas, sabemos que el tiempo no existe y que puede que todas las experiencias las estemos desarrollando a la vez, pero nos vamos a hablar en este vocabulario para entendernos todos, en vidas pasadas. Entonces, mi energía remota es la que guarda todos los recuerdos de las experiencias que yo, tanto de las que yo tengo que activar, porque son, pertenecen al programa que yo me he programado en esta vida, como las que ya traigo, que serán las causas de los efectos que yo voy a provocar en esta vida. Porque el karma lo que nos viene a hablar es de que existe una ley conforme a que cualquier acción, ya sea mental, de palabra o por acción física, tanto mis pensamientos como mis palabras, como las acciones que yo cometo, van a traer como consecuencia acciones en el mismo sentido. O sea, que si yo robo, me van a robar. Lo que dice la ley del karma es que se multiplicará 10 veces. O sea, que si robo, seré robado 10 veces más de lo que me robaron. Si miento, me mentirán. Si engaño, me engañarán. Si abandono, me abandonarán. ¿Por qué? Porque tengo que pasar por todas las experiencias y tengo que conocer las consecuencias de los actos que yo
ejecuto, con lo cual, si yo robo, robo a veces con la intención de experimentar el efecto contrario, que me roben a mí porque es una experiencia más de las que yo he venido a cursar en esta universidad, en las que yo me tengo que hacer absolutamente todas las asignaturas para que me dejen volver a casa. O sea, hasta que no hemos depurado todo lo del alma, lo que llaman la rueda del samsara los orientales, una vida detrás de otra y detrás de otra, yo no vuelvo a poder recuperar el ser, esa energía, lo que aspiramos ahora, a llegar a la quinta dimensión, a tener plena conciencia de quién soy, de que soy luz, de que soy energía, de que quiero vibrar en amor. Yo lo que os voy a intentar proponer en esta conferencia es que busquemos la manera de llevar eso a cabo, asumiendo que tenemos todo este programa, pero sin carga. Sin carga y sin ir a la lucha y sin ir al esfuerzo, ¿no? Vamos a mirar, si lo vemos así. Entonces, vamos a ver qué asignaturas... ¿Habéis entendido esto? Esto se entiende, ¿no? Entonces, la energía remota, además, nos trabaja... Bueno, este borrador no lo borra mucho, pero es lo que tenemos. Vamos a trabajar, se ayuda de los elementos, de los elementales, porque es lo más natural que tenemos, lo más potente, lo que nos ayuda realmente a transmutar las cosas. Con lo cual, vamos a ver que aparte del paquete que podamos coger en nuestro programa de vidas, nosotros vamos a venir vinculados a un elemento. ¿Veis? Igual que tenemos el horóscopo, tenemos otras cosas, el trabajo con la energía remota nos lleva a trabajar con los elementos, y cada uno de nosotros, se puede saber también por formulación, como muchas otras cosas, venimos vinculados a un elemento dominante. Podemos elegir vivir desde el elemento tierra, fuego, agua o aire. Y esto también va a condicionar, incluso vamos a poner éter o oxígeno, va a condicionar cómo yo voy a vivir esta vida. ¿Cómo os imagináis que puede ser una persona cuya dominante es el elemento tierra, o qué zonas corporales van a predominar en esta persona? ¿Alguien se aventura a decir algo? Las piernas. Las piernas. Si yo me... muy bien, muy listo. Las piernas y los brazos. Cuando yo decido bajar a la tierra y vivirlo desde la experiencia, vinculándome con el elemento tierra, ¿no?, como aliado, las zonas dominantes de mi cuerpo van a ser las piernas y los brazos. Yo me enraizo, y esto tiene mucho que ver con lo que os he explicado de la energía masculina. Yo vengo moviendo principalmente mi energía masculina, con lo cual yo voy a vivir todo desde el enraizamiento, la concreción, las cosas materializadas, nada de abstracciones. Son personas, cuando ya os manejáis, se detectan muy fácilmente, ¿no? Predominan la acción y la concreción. Cuando tienen algo claro, ellas van y se mueven con sus piernas hacia el objetivo y lo concretan con las manos. Ok, una persona con elemento dominante fuego, ¿qué zona diríais que le predomina y cómo se va a mover? Yo diría que la... ¿Dónde tenemos la combustión del oxígeno y de la digestión en nuestro cuerpo, y dónde se cuece todo el tema emocional? Aquí. Una persona de fuego, al referente que el tierra, va a estar en sí mismo, en el autoconocimiento, acordaros de la energía masculina. Un fuego necesita de la interrelación continuamente. Si yo elijo venir vinculada con el elemento fuego, voy a buscar en mi vida interrelaciones continuas, porque ahí es donde yo me nutro. También voy a tener una tendencia a la dependencia emocional. Voy a depender del padre, de la madre, de la pareja, de la opinión de los demás, de los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque me muevo por aquí. Entonces es muy importante también, cuando trabajamos el programa de cada persona, reconocer quién está en la espalda, quién está aquí, quién está en la cabeza o quién está... Vamos a seguir avanzando. Un agua. ¿Dónde ubicaríais el agua en el cuerpo? No es tan fácil. Aquí. El agua está en la garganta. El agua tiene que ver con el fluir de la expresión, con cómo yo me expreso, con la palabra, con lo que trago, con lo que no trago. El agua es la transmutación, separa el campo del cuerpo del de su cuerpo, que sería este. Entonces, las personas que vienen vinculadas al elemento agua vienen con la misión de expresar, de compartir. Entonces, en todo tienen que... Ellos como que tienen que experimentar todo hasta el máximo, porque no es lo mismo experiencia que vivencia. A través de muchas experiencias yo saco mi vivencia. Ellos necesitan tener la vivencia para ponerla a expresar. Solo expreso lo que ha pasado por mí. Entonces, son personas... Pues que eso, a veces hay muchos comunicadores de los que vemos en internet que os cuentan que les costó muchísimo, que fueron tartamudos de pequeños, se ponían muy nerviosos, porque su cometido es esto. Y a veces lo que tenemos que venir a hacer nos pone muchos obstáculos hasta que igual que las personas que están en el fuego, la interrelación llega a ser a veces muy pesada, porque hacen vínculos como muy dependientes, a veces vínculos tóxicos, diríamos, hasta que ellos aprenden a vincularse desde su ser
con todo lo que en la tierra nos pone delante, ¿no? Que básicamente son mujer, hombre, trabajo, dinero, hijos, espacio, son como 9 apegos que tenemos que se mueven por el externo, que van a determinar quién realmente nosotros somos y cómo queremos llevar a cabo nuestro programa, ¿no? Y luego tenemos a los aires, que si yo digo dónde está el aire en el cuerpo, de dónde se os van los gases al cuerpo, pues aquí, a la zona creativa. Los aires son también los que tienen la capacidad de crear. Aquí es la zona de creación de la mujer, la zona de la barriga. Entonces, ellos necesitan, es como que yo ya me conozco, me he interrelacionado, expreso, y ahora es como si tuviera que buscar mi verdad. Son personas que lo van a cuestionar todo. El aire está muy vinculado al engaño. Ellos necesitan encontrar su propia filosofía y su propia verdad. Y son como muy creativos y muy inspirados. Son estas personas que están creando cosas continuamente, pero se cansan. O sea, ponen un proyecto a funcionar y ya lo dejan a que haga otro porque ya tienen otra idea. Y ponen otro proyecto a funcionar. Así se nutren de esta manera. Entonces, cada uno de los... Y los oxígenos, los voy a tocar muy poco, pero son la gente que funciona más desde la cabeza, desde el mental. ¿Okay? Entonces, cada uno... Vamos a vivir nuestro programa según el vínculo que nos hayamos cogido. ¿Qué programas se os ocurren o qué asignaturas podemos tener en esta Universidad de la Tierra? Yo os voy a proponer el primer tema porque me interesa mucho tocar este tema. Una de las asignaturas importantes que nos ofrece la Tierra es el tema de la energía. Sabemos lo que es. Entonces, para que yo conozca la energía, para que me den un aprobado en el tema energético, en manejar las energías, que al fin y al cabo todos somos energía, yo tengo que pasar por vidas, lo que se llama oscuridad, y por vidas de luz, para llegar al centro. ¿Os suena esto? Entonces, hemos tenido que atravesar todos y todas por vidas de hechiceros, curanderos, sanadores, brujas, magos, alquimistas, cualquier... Sí, todas estas vidas desde una polaridad y desde la otra, para sacar el aprobado que ahora os digo un poco en qué consiste. ¿Qué quiere decir la oscuridad? Se denomina la oscuridad y es, digamos, la polaridad antilumínica del tema de la energía. ¿Sí? Es cuando yo, en mi conocimiento de la energía, en mi manejo de la energía, en mi sabiduría con la energía, la utilizo para el servicio al yo, que llaman, la utilizo en mi propio beneficio. Entonces son vidas en las que a mí estas habilidades, esta conexión, lo voy a utilizar para tener poder en la tribu donde esté, para tener reconocimiento, para adinerarme, no sé, dinero, para enriquecerme, porque también se hacen culturas en las que, esto lo hemos podido vivir en culturas en las que no se manejaba el dinero, pero yo era un poco el poderoso, el que tenía el poder sobre los demás, porque manejaba todo el tema energético. Y luego he vivido vidas hacia la polaridad de la luz, donde yo ese conocimiento lo he puesto al servicio de que otras personas crezcan, de sanar, de, pues si era el hechicero de la tribu, de que llueva cuando la cosecha se tiene que llover, de buscar las mejores tierras, con todas las capacidades que tenían los hechiceros, los chamanes, que las ponían al servicio de la tribu. Yo tengo que hacer mi incursión y todas las vidas posibles desde estas dos polaridades. ¿Y cuándo apruebo? Cuando yo reconozco las dos polaridades, las identificaré en mí y soy yo responsable de dónde dirijo mis actos y mi relación con la energía. Pero para eso he tenido que reconocer las dos y reconocer en mí cuando yo estoy haciendo las cosas buscando el reconocimiento, buscando la manipulación, que yo sé más que tú porque yo estoy muy conectado, todo este tipo de cosas. He tenido que pasar por todo esto, tanto de un lado como del otro. Incide mucho en esta asignatura, le vamos a llamar, en este pack de aprendizaje, porque muchos de nosotros que trabajamos ahora en esto traemos como mucha culpa. No sé si os identificáis. Traemos culpa y traemos miedo de sacar a la luz quién somos y lo que somos y la expresión de la luz que somos, porque por parte de estas vidas hemos sido colgados, condenados, quemados, perseguidos, malentendidos. Entonces, yo también me gustaría desde aquí pues, que animaros y animarme yo, porque lo he tenido que hacer, a depurar todo esto, a liberarnos ya de la culpa. Esto es una asignatura más, la tuvimos que pasar, a liberarnos de todo ese lastre de es que cuando dije me hicieron, que ya vamos a ver después las leyes un poco por las que se rige el karma para llevar adelante nuestro programa. Y una de ellas lo que nos dice es que estemos en el presente, olvídate ya del pasado, de me quemaron, me dijeron, porque tuvimos que pasar por todo esto. Tuvimos que pasar por todo esto precisamente para ahora llegar
a nuestro centro, a saber trabajar con equilibrio, pues con la luz, con la energía, con la luz, y saber identificar también cuando nos estamos yendo hacia la otra polaridad, que nos vamos muchísimas veces porque la tenemos con nosotros. Otro tema que vamos a trabajar, os voy poniendo temas para que veáis las asignaturas de lo que venimos a aprender. ¿Os suena este? No. No, apenas. No es un tema apenas complicado. Bueno, el tema del dinero. El tema del dinero es de los más kármicos que traemos. Pues igual, tenemos que experimentar vidas de pobre, vidas de rico, vidas de millonario, vidas en las que llego a una fortuna millonaria y la dilapido, vidas en las que llego a una fortuna millonaria y la puedo mantener, en las que no tengo nada y de la nada prospero. ¿Y cuándo creéis vosotros que nos dan el aprobado ya en todo, pues, lo que puedo vivir con el dinero? ¿Cuándo pasa? Cuando no te afecta. Cuando el dinero es una energía que está en tu vida, como otra más, y tanto es una energía que sirve para los medios, pero no es el fin. Entonces, cuando yo puedo mover dinero, gastar dinero, ahorrar dinero, compartir dinero, y cuando necesito dinero porque me apetece hacer un viaje, tengo la confianza plena de que el dinero me llega. Cuando necesito comprar, yo qué sé, si me ha estropeado la batería del coche, yo tengo que reponer la batería del coche, el dinero me llega. Siempre y cuando, de verdad, la intención final, porque lo que el karma define es que lo que define una acción es la intención y la energía que se pone en ella. Si mi energía es de corazón, de verdad y de servicio a los demás, yo sé que el que yo vaya a este viaje va a ser para nutrir o para formarme más, para nutrir una causa, que no es que me voy al resort de, no sé, de la costa verde, es como es, a tomar el sol, sino bueno, pues que quiero hacer este viaje en el que voy a conectar con no sé qué energías y voy a traer un aprendizaje que luego sé que va a repercutir en mis cursos o en mi trabajo. El dinero aparece cuando, mira, yo os cuento, para iros contando anécdotas, el dinero es muy kármico. Por ejemplo, cuando ganamos dinero a la lotería, tiene que ver con otra vida en la que el Estado me ha robado dinero. Imaginaros el Estado feudal, la que el señor feudal ponía en aquellos impuestos, me interesan estas tierras y te las quito. Bueno, pues en otra vida el Estado me tiene que devolver ese dinero. Con lo cual, si a mí me toca la lotería y yo saco partido a ese dinero, es una deuda kármica. En otros casos son pruebas, porque en estas asignaturas nos van a poner chequeos. O sea, la vida te va a poner situaciones para ver si de verdad tú aprendiste lo que tenías que aprender. Está el examen final, pero de controlcitos. Igual que en el colegio los niños aprenden a multiplicar en tercero, pero luego les seguimos exigiendo que multipliquen en cuarto, en quinto, sexto, y si se aprendieron los ríos se lo volvemos a preguntar en sexto, pues si se les ha olvidado. Pues esto es igual, la vida nos rechequea. Entonces, a veces la vida te da una cantidad de dinero para ver si efectivamente eres responsable y has aprendido todo lo que se puede hacer con este dinero. Y hay muchísima gente que recibe cantidades de dinero y lo que hace es arruinarse la vida porque no tiene el sostén, no tiene el soporte de haber incorporado todas las experiencias posibles con esta energía, que es una energía muy potente en este momento en la Tierra. Por lo que os contaba, los premios en la lotería, igual que las multas de tráfico, son deudas kármicas que tenemos. ¿Cómo sabes si es kármico o no? Yo os cuento una experiencia. A mí en esta vida, como Nur Moreno, iba a decir se me estafó, me dejé estafar una cantidad de dinero importante, bastante importante. Sí, pues además, claro, yo diría como una tonta, puse todo mi dinero en manos de una inversión, pues que me salió, no es que me saliera rana, es que la debía. Y a mí me quedó una tranquilidad, yo nunca he pataleado por ahí, es una cantidad importante, no voy a decir aquí, nunca me quedó mal cuerpo, nunca me quedó rencor por ahí. Y decía, qué poca conciencia tengo de lo que es el dinero, ¿no? Porque yo muchas veces no le da mucho valor, por aquí entraba, por allí salía. Y sin embargo llegué a entender, y luego claro, me lo comprobaron por, pues bueno, pues sabéis que vamos a todo tipo de canales que nos... Y salió el tema de que era algo que yo le debía a aquella persona, con lo cual, mil gracias, aparece en mi vida, se lo doy. Y a mí nunca me ha faltado dinero en la vida, he podido fluir con él. Cuando he necesitado algo, el dinero te llega, el dinero se va. Pero es verdad que hay que estar atento a compartir, a dar, a regalar, a invertir, a derrochar, si tenemos que derrochar en un capricho, a jugar con todas las energías que tiene el dinero, o todas las facetas que tiene esta energía. Más temas. Entramos en el cuerpo. ¿Os parece otro tema, otra asignatura? ¿Qué vamos a tener que vivir con el cuerpo? Pues que me falten partes del cuerpo, por ejemplo. Vivimos vidas
en las que tenemos dañados todos y cada una de las partes del cuerpo. En una vendré sin un brazo, sin una pierna, a veces son recuerdos de vidas en las que nos han amputado. Sí, sí, sí. No, sí. Ya. Yo te creo, sí. Tú me crees. Sí, pero... Esto no dice, ni se me pone a rezar y dice, ¿y por qué reza? Dice, a mí me parece un Cristo. Pues no, mujer. Y a veces veis el... A mí me viene a la cabeza, ¿veis este chico que lo tenemos en Facebook y hay otra chica también? Y en internet que le faltan los brazos y las piernas y que gracias a esto ha hecho un trabajazo y un nivel de superación increíble. Pues a veces el cuerpo yo me lo puedo traer también como dharma, como es el vehículo a través del que yo voy a superar y voy a llevar a cabo el proyecto que me tengo que traer. Hay muchas personas que se ganan la vida con el cuerpo. Cuando aquí nos dan un 10 es, por ejemplo, cuando yo soy capaz de realizarme a través de mi cuerpo. Imaginaros un artista del Circo del Sol, imaginaros una modelo famosa, o imaginaros, no sé si podéis imaginar, tanto un gigoló como una prostituta que ejerce su trabajo a través de su dinero con conciencia, quiero decir, sabiendo lo que hace y feliz. Y entonces, cuando yo soy capaz de mover la energía por la que se mueve en este momento nuestra sociedad, que es el dinero, muevo y estoy realizada a través de mi cuerpo, este tema lo tengo superado. Y sin embargo, una modelo, por ejemplo, que está sufriendo, que está en la profesión de modelo, que se drogan, que no sé qué, estaría viviendo la asignatura del cuerpo desde el conflicto kármico. Entonces vosotros podéis estar viviendo las historias desde la gestación, que es el primer contacto con el tema. Yo necesito ir gestando historias con los personajes que me pongo en mi vida para poder después meterme en conflicto. Si yo no me leo los apuntes, no puedo entrar a la materia. Y después yo tengo que resolver. Entonces, tengo que ir compensando a todas las personas. Por ejemplo, en el caso del dinero, si yo he robado dinero, en otra vida voy a tener que devolverlo y voy a vivir la devolución. Si yo he estafado dinero, voy a ser estafado y voy a vivir lo que es la estafa. Todas las energías que se puedan mover en relación al dinero, yo las tengo que vivir en una dirección y en la otra. Y cuando en mi vida el dinero no es un obstáculo, en mi vida el dinero no es una sesión, es una energía más que va y viene, con la que yo me sé mover, ese tema ya no es mi tema, traeré otros. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el plan, cuando preparamos el programa, yo no me puedo coger... Ahora, nadie se hace primero, segundo, tercero y quinto de medicina en un año. Entonces yo me digo, bueno, pues de esta asignatura me voy a llevar... Normalmente cogemos tres temas en gestación, tres en conflicto y tres en... Normalmente en frecuencias de tres. Y tres en liberación de los potentes. Y luego yo en la vida pues voy resolviendo temas o repasando temas. Pero gordos, yo no puedo traer la salud, el dinero, el trabajo, la pareja y el cuerpo. Porque petaría. Entonces yo me cojo tres. Por eso veis personas que a lo mejor dicen, es que le va fenomenal el dinero, le va fenomenal el trabajo y sin embargo con la pareja, bueno, pues ahí tiene. Ya tenéis el patrón, su tema está con la pareja. Pues este le va muy bien con la pareja, pues es que el dinero es que es de esa gente que guarda y que guarda y que guarda porque puede tener abierto un recuerdo de una vida en la que lo perdió todo. Entonces a veces... Y todo está fenomenal. Yo lo que aprendo con esto y me encanta es que no se puede juzgar a nadie, porque yo no sé cada quien cómo está haciendo su plan de estudios. Pero al final va a acabar sacando la misma carrera que yo. Que yo he empezado por aquí y tú por allá, y tú ahora estás en pobre y yo estoy en rico, y tú ahora estás en creencia y yo estoy en filosofía de vida. Si yo ya he pasado por la creencia, o tú vas a pasar por la filosofía de vida. ¿Sí? Entonces, cuando me traigo un cuerpo 10 que vibra, ¿sabéis estas personas que vibran? ¿No? Que tiene una vibración especial y que además se gana en la vida a través de su cuerpo. Este tema ya lo tenemos cerrado. Más temas. El trabajo. Otro gordo, ¿no? ¿Qué tenemos que vivir con respecto al trabajo? Pues todo. Soy empresario y genero mi propia empresa. Soy empleado y lo que tengo es conflicto con los compañeros. Voy de una gran empresa, lo importante es que somos muchos y somos compañeros. O soy el obrero de una empresa, o soy funcionario y dependo, muchos fuegos son funcionarios porque dependen de papá Estado. O sea, yo me hago funcionario y ya tengo papá Estado que me cuida. O genero mi propia empresa, o en la misma vida puedo hasta pasar por todo. Genero mi empresa se hunde, me busco un socio, ya trabajo de compañero, montamos otra, aquello tampoco funciona y acabo de empleado, de lo que sea. O decido vivir del subsidio, después de trabajar un mínimo tiempo. Todo. Paso por todas las experiencias que la energía de trabajo me pueda proporcionar. ¿Y cuándo cierro el paquete? No, cuando el trabajo no es tampoco un obstáculo para mí.
puedo tener un trabajo, digamos, dependiente, un trabajo en el que yo trabajo para otros o trabajo en una comunidad o soy funcionario, pero no tengo jerarquía de jefe. O sea, lo que se mueve con el empresario es que hay un jefe por encima de mí que él decide. Cuando yo tengo eso y además puedo crear mi propio proyecto y ganar con esto, este paquete lo tengo, porque yo puedo ser mi propio jefe, genero mi propio proyecto, mi propia empresa, y además puedo estar trabajando dentro de una jerarquía sin conflicto, sin conflicto con compañeros, sin conflictos con la autoridad. ¿Habéis experimentado esto? ¿Conocéis a alguien que viva así? Hay mucha gente que trabaja de funcionario y además tiene su proyecto personal, y dentro del funcionariado está en una escala en la que no tiene superiores. Con lo cual, su trabajo, y además va a su trabajo y su trabajo le nutre. O sea, es cuando el trabajo pasa a ser ya como una profesión. Mi trabajo me nutre. También hay profesiones, pues como estas que hablábamos, vocacionales, o estos, los artistas del Circo del Sol, están haciendo su realización lo que les gusta. El trabajo no es un obstáculo. Ya no es un trabajo, es profesión. Igual, si investigáis, esas estructuras están organizadas, pero no jerarquizadas con autoridad. ¿Sí? Voy a hacer dos o tres temas más y pasamos a otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, la palabra. Voy a tener que vivir primero como mudo. Cogemos vidas de mudos, en lo que la palabra es un obstáculo para mi gesto. Hay otras vidas muy interesantes, y es cuando me caso con un extranjero. Sí, donde yo adopto, a que parece divertido y curioso, si vemos así el karma, súper divertido, venga, pues en esta me voy a casar con un extranjero, que tengo pendiente esto de los idiomas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me busco una persona que no habla mi idioma y yo tengo que sustituir mi idioma por el suyo. Estoy viviendo el conflicto con los idiomas, ¿sí? Porque el otro no va a aprender español, pongamos, entonces soy yo la que aprende sueco. Entonces, es una vida de conflicto porque no es mi idioma natural, pero por amor, por otra razón, me vinculo con ese idioma. Cierro cuando yo me gano la vida como en los idiomas. Cuando mi realización personal tiene que ver con que soy traductor, o traduzco patentes, soy intérprete, me manejo con los idiomas. Puedo viajar por todas partes y manejo cualquier idioma. El idioma para mí no es un obstáculo. Entonces ya he cerrado el paquete, y también conocemos gente así. Pero si pudiéramos entrar en las vidas pasadas de esa gente, han pasado por todo esto. Por mudo, me cortan la lengua, no me puedo comunicar, estoy en un país en el que el idioma no lo entiendo. Todo lo que os podéis imaginar con la palabra, gesto con la palabra. ¿Os miro alguna más o pasamos a otra cosa? ¿Habéis visto más o menos? ¿Os hacéis una idea de cómo es todos los paquetes que nos vamos trayendo y que siempre tenemos tres fases? Gesto, vivo el conflicto y al final lo libero, lo compenso. Y en cada vida yo me voy a coger mi programa. ¿Vale? Entonces, el karma ya hemos entendido que significa acción y que es una energía digamos, que lo que pretende es equilibrar nuestras experiencias. Yo voy teniendo vivencias y el karma, si me voy hacia este lado, me va a compensar hacia la polaridad opuesta para equilibrar, por la ley de equilibrio del universo. Y el karma, pues se rige por 12 leyes, que seguro que yo las voy a contar y las vais a conocer todas. La primera, la ley del karma, es con la que nos han enseñado desde pequeñitos, que es la ley de causa y efecto, que es la que dice que lo que siembras cosecharás. Esto lo hemos oído todos. Y es así. Lo que tú das es lo que recibes. Entonces, si queremos una vida armoniosa, queremos relaciones saludables, queremos expresar amor y tener amor en nuestra vida, pues ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo van a ser nuestros pensamientos, nuestra palabra y nuestros actos? Pues desde lo que yo quiero atraer a mi vida, si ya conozco el karma. Todo esto nadie me lo va a quitar. Quiero decir, si los aprendizajes, el que yo tenga que estar horas estudiando, nadie me lo va a quitar. Lo que podemos cambiar es cómo yo afronto todo esto y desde dónde. Yo creo que la conciencia se nutre de conocimiento. Entonces, cuanto más conocimiento tengo de qué es lo que estoy haciendo aquí, de qué he venido a hacer, mayor conciencia le pongo, y yo creo que no es necesario tanto sufrimiento ni tanto estar insistiendo en un tema, sino vale, voy a analizar cuál es el patrón que me lleva, que siempre me busco parejas que me pegan, que me maltratan, y voy a cortar con ese karma ya. Porque lo que no traemos pautado es el tiempo que tardamos en cumplir con las asignaturas. O sea, tú lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Si tú vienes a montar una empresa como empresario, da igual que la empresa la tengas 50 años o la tengas 20. Si tú haces bien en montar la empresa, gestionar la empresa, lo vive bien y tal, ya la puedes cerrar, que tu cuerpo, tu memoria energética ha cogido la energía que tenía que coger. Si tú con una pareja tienes que vivir el engaño, lo que tienes para atrás, porque yo te engañé, entonces tú en esta me tienes que engañar a mí. No hace falta que estéis 10 años viviendo engaños. A la primera me engañaste, no sé qué,
pues nada, encantados, sigamos nuestro camino, porque además te está haciendo algo que tú ya has pactado con él. Os voy a contar una anécdota antes de seguir con las leyes, que no me ha pasado a mí, que la aprendí en un curso, la contaba la persona que daba el curso. Es una persona que lee registros acásicos, y entonces le llegó una cliente a la camilla a trabajar el tema de registro. Pues ella decía, pues ábreme los registros a ver qué sale. Pero no le había contado nada. Y lo que salió, pues era que había sido violada, ¿no? Ella oye, pues me sale aquí. Y dice, sí, ya he ido a todo tipo de terapeutas porque he sido abusada por mi padre. Había sido abusada por su padre desde pequeñita. Y la muchacha no sabía quitar el trauma de ninguna de las maneras. Entonces, a través de los registros, acceden a vidas pasadas de ella, donde ella pues había sido un bárbaro. ¿Os imagináis a Tila o a los vikingos cuando llegaban a las aldeas arrasando, que después de estar meses en el mar, todo hombres, pues llegaban a una aldea y se daban la fiesta y violaban niños, niñas, mujeres? Entonces ella se vio en una vida haciendo este papel, experimentando pues un guerrero o un que violaba pues 100 o 200 veces. Entonces claro, en esta vida no podía programarse que le violaran 200 veces. Entonces había cogido como compensación kármica una persona muy próxima, una persona de confianza, de cariño, el padre, pues que abusaba de ella de pequeñita, ¿no? Entonces, desde ahí, ya en esa fase, parece ser que ella ya entró en una comprensión y el tema perdió fuerza. El tema de la violación ya se entendió desde otro nivel de conciencia. Bueno, pues yo he abusado durante muchas vidas de niños, además ella se lo sirvió, ¿no? De niños, de niñas, de mujeres, y ahora yo tengo que pagar esto y vivirlo en mi carne, y entonces es mi padre el que tal. Pero la sesión no quedó ahí. Accedieron a un nivel superior en la junta, yo no sé cómo se llama realmente, el lugar en el que con tu equipo de almas tú programas tu vida, ¿no? Entonces, porque claro, no solo es que te programes los temas que vas a trabajar, necesitas a los personajes que van a trabajar contigo. Y entonces ella parece ser que en su familia de almas había otra alma con la que le gustaba mucho trabajar y le solicita que le haga el papel de padre. Y es un alma a la que ella aprecia mucho, que reconoce, y él se ofrece y dice, venga, pues en esta me voy contigo y yo te hago el papel de padre para que tú puedas liberar ese karma. Con lo cual, la tortilla dio la vuelta completamente. Cuando entramos en esta comprensión, yo sé que es muy duro a veces mirar temas desde ahí, pero cuando yo entro en que a lo mejor mi niño, que he tenido un niño, se me muere, pero se me muere para que yo pueda, y yo reconozco en ese alma, el alma con el que yo estuve no sé dónde, que se ha ofrecido para encarnar a través de mí, con 8 años fallecer, para que yo pueda tener lo que venga después, pierde peso. Lo que pierde importancia es desde dónde pienso, desde dónde hablo y desde dónde actúo. ¿Y cuál es la intención que yo pongo en aceptar todos estos aprendizajes? ¿Cómo estoy viendo la vida y cómo estoy viendo las personas que me rodean? Y sobre todo, cero juicio. Yo no puedo juzgar a nadie por lo que está haciendo. Hombre, yo me puedo liberar de que nadie me agreda a mí, poner límites a energías que yo no quiero que entren en mi vida. Pero los que están manifestando la guerra porque está en el programa. Y la están manifestando precisamente en una zona posiblemente que tiene una carga kármica. Porque aquí estamos hablando ahora de nuestro karma personal o individual, pero hay un karma colectivo y hay un karma en las distintas zonas de la Tierra. Cuando en una zona de la Tierra un elemento se revela, que la energía remota trabaja con los elementos, es porque está depurando la zona de un karma. Entonces imaginaros una zona en la que ha habido pues muchos abusos, muchas batallas, mucha guerra, mucha injusticia, y de repente hay un maremoto, un terremoto. ¿Qué está haciendo la Tierra? Depurar. ¿Y quiénes son los que fallecen ahí? Pues posiblemente los que ocasionaron el karma, que os ofrecen a irse en colectivo pagando lo mismo que hicieron. Entonces, a ver, yo no digo no vamos a dejar de tener corazón y de sentir las desgracias y demás, pero todo toma como otro peso cuando abrimos la conciencia y vemos que esto pues es eso, es un patio de juegos y es una experimentación. Y cuanto mejor conozca yo las reglas que rigen esto, más las incorpore y las utilice en mi vida, pues vamos a fluir mejor. Porque todo en definitiva es para el todo. Vais a ver, ahora cuando siga avanzando las leyes, que lo que nos viene a decir el karma es que todos somos parte de lo mismo. Todos estamos en esta universidad. Y todos vamos a tener que sacar esto. Y cuanto antes aprobemos todos, antes esto chuta para otro sitio y podemos cerrar la escuela e irnos. Sí, es lo que queremos, ¿no? Entonces, la segunda ley, después de la ley de causa y efecto, tenemos la ley de la creación. La ley de la creación viene a decir que la vida requiere que nosotros participemos de ella. Esto que llevamos haciendo. Yo tengo mi programa, pero yo tengo que ser un agente. Yo si me quedo en mi casa para que no me pase nada, todo esto se va a quedar. Entonces,
La vida requiere que nosotros actuemos, actuemos desde donde sintamos que queremos actuar. Yo siento que en este momento la manera de actuar es otra, es desde el corazón, es desde, además desde más desde la alegría, desde la risa, no sacarnos la era de Piscis ya que la tienes que sufrir. Y, no. Tengo que saber quién soy, asumir, vibrarlo y asumir las consecuencias de lo que pasan en mi vida, pues como pasen. Entonces, la ley de la creación nos viene a decir que creemos las opciones que queramos en nuestra vida. Entonces, si yo quiero amor en mi vida, ¿qué voy a crear? Desde mi pensamiento, mi palabra y mi acción. Pues amor. Si yo quiero serenidad en mi vida, ¿qué voy a crear? ¿Voy a dejar que mi cabeza esté ahí? No. Entonces, somos creadores, eso lo habéis escuchado, me imagino, somos creadores de nuestra vida. Pues la ley de la creación del karma te viene a decir, crea en tu vida aquello que quieres, que no te va a quitar, que si tienes un conflicto que superar y tienes algo que aprender con el dinero, con el trabajo, con la familia, con la pareja, te va a venir. Pero bueno, créalo de una manera armónica, vívelo de una manera armónica y sigue avanzando, ¿no? Es como le dice que el ser humano forma parte de la vida y la vida es toda creación. Con lo cual, si yo estoy en la vida, yo voy a crear continuamente mis experiencias. La tercera ley es la ley de la humildad. La ley de la humildad tiene que ver con que muchas veces nos negamos a aceptar aquello que está ocurriendo en nuestra realidad. Y nos negamos a aceptarlo además cuando nos lo dicen. Es como que entramos a valorar que el otro que me viene a decir, oye, es que tú no te das cuenta que estás atrayendo continuamente parejas que te tratan mal. Y yo, tú te crees más listo que yo, hago un peco de falta de humildad y no quiero ver que aquello que se me está repitiendo en la vida me está llamando la atención sobre algo que no está bien. Entonces la ley del karma requiere que seamos humildes y seamos capaces de ver que aquello que no está funcionando delante de mí es consecuencia de algo mío también. Lo he programado yo, lo estoy creando yo y la única responsable soy yo. Con lo cual, bajar un poquito en escalón a humildad, a ver qué me está mostrando la vida, que claro, no me gusta. Yo esto lo tengo mucho, a mí me cuesta muchísimo aceptar donde me equivoco y que las cosas que me está poniendo la vida me están hablando de algo que yo no estoy haciendo bien. Pero si me pongo, digo, ley de la humildad. Nur, baja y mira que si esto no está funcionando. Si yo programo unos cursos y la gente se meta debajo, la gente no se me apunta, algo me está diciendo la vida. O que no me siento merecedora de cobrar ese precio, o que no me siento capaz de dar este conocimiento, o que estoy siendo abusiva con el precio, algo me tiene que estar diciendo la vida. No puedo decir, es que la gente no se entera, el que le he pagado la publicidad no me ha repartido los papeles, que es a lo que tendemos, ¿no? Entonces la ley del karma nos pide que aceptemos sin entrar a valorar la superioridad o no, sino que si la vida me está, si yo me niego a aceptar algo que me está ocurriendo, me va a seguir ocurriendo. Y esa es la rueda kármica. Entonces, aceptemos lo que nos está pasando en la vida, miremoslo con amor, abracémoslo y pongámonos a cambiar. Porque otra de las leyes que tenemos es la ley del cambio. La cuarta ley, que tiene que ver con el karma, es la ley de crecimiento, que nos viene a decir que donde vayas siempre vas a estar tú. Y que el que tiene que crecer en esta vida eres tú. O sea, nosotros, y antiguamente parece que pretendemos que cambien los otros, ¿no? Que cambie la realidad, a ver si cambian las circunstancias. Yo sigo haciendo lo mismo, pero a ver si cambian las circunstancias y salgo de esto. No. Dice que, claro, que podamos crecer desde el espíritu, somos nosotros los que debemos de cambiar. Entonces la ley de karma te dice, si estás yendo por aquí y ves que no te funciona, cambia. Y esto yo creo que lo estáis probando todos. En el momento en que yo cambio, mi entorno cambia. Yo tengo una persona con la que choco continuamente y mi relación con esa persona es cuando me grita, yo le subo todavía más la voz y no sé qué, voy a probar a cuando me grite, darme la vuelta y irme, a ver si cambian las cosas. Yo os aseguro que cambian. Cuando tú cambias, el entorno cambia. Antes todo esto era muy lento, porque estábamos en aquello que llamaban, ¿no?, la noche galáctica y todo iba muy despacio. Pero ahora, en el momento en que hacemos un clic, y esto nosotros lo vemos en los cursos, en el momento que la persona hace el clic y entiende, ¡pum! Cambia su mente, cambia su palabra, cambia lo que espera de la vida. Si yo cambio lo que espero de la vida de mi entorno cambia. Porque otra cosa que os tengo que decir es que todo aquello que está en vuestros sueños y que vosotros os imagináis que puede ser, está en vuestro programa. Si no, ni os lo imaginaríais. Todo aquello que yo pueda imaginar que puede ocurrir en mi vida, puede ocurrir en tu vida. Y está en tu mano que ocurra o que no. Y está en tu mano que ocurra en el último minuto, porque el programa se cumple sí o sí. Dicen que tenemos, o sea, la fecha de entrada la tenemos, el día que nacemos lo tenemos pactado todos, de ahí que se nos estudie la carta astrológica y todo lo demás, por la fecha de nacimiento, y tenemos un día a tope de irnos. O sea, más allá de ese día no te puedes quedar, pero antes te puedes ir.
Si tú ya has cumplido tu programa, ya estás dispuesta a seguir, a pasar de curso, pues dices, mire, yo me quiero examinar en marzo de todas, muy bien, aprobada, pues vayas usted en marzo. No, yo me voy a quedar hasta septiembre, sí, pero de septiembre no pasa. Pues esto es igual. Entonces, el tiempo que invertamos eso, en que estoy con una pareja que ya sé que es una pareja kármica, que me tiene que engañar, que me... En el momento en que me doy cuenta, a otra cosa, que vendrá otro que a lo mejor... Pues ojalá que venga el otro que me la deba, que esté en compensación conmigo y me tenga como una reina. Pero no me voy a esperar a tener 70 años para que me llegue. Si me llega con 50, pues más apañadito, ¿no? O el tema del dinero. Igual tengo una compensación kármica, económica, con la Hacienda. Jolines, pues voy a ponerme a jugar ya, no voy a ser que la tenga. Y que me llegue con 50, igual que no me llegue ya con 70, que ¿dónde voy a ir? Entonces, saquémonos tarea de encima. Y eso, y con alegría, yo creo, pues venga, esto es lo que hay, conciencia, me toca pasar esta enfermedad. ¿Cuánta gente conocéis de verdad que asume una enfermedad desde esa actitud? ¿Y cuánta gente se hunde por la misma enfermedad? Es cambiar el pensamiento, ¿no? Lo que viene a ser la ley de la responsabilidad, que dice que somos responsables de todo lo que nos sucede. Entre otras cosas porque el plan lo hice yo. Y la única que conoce mi plan, lo que me falta, lo que estudio, las horas que le dedico, lo que me queda soy yo, y hasta las asignaturas que más me gustan. Y la única que crea mi vida soy yo. Y todo lo que yo me pongo delante para aprender está creado por mí. Con lo cual, ¿quién es responsable de todo lo que me pasa? Yo. ¿Qué nos enseña esto? Dejemos de tirar culpas fuera. No voy a tirarle culpa ni al tiempo, ni a la vida, ni al vecino del cuarto. Voy a ponerme a mirar yo por qué he creado esto en mi vida. Porque soy responsable de esto. ¿Y cuánto tiempo le quiero dedicar? ¿Y desde qué energía lo quiero afrontar? Sobre todo eso, ¿desde qué energía queremos? ¿Desde el sufrimiento, el cansancio, no sé qué? O mira, con amor. Le voy a poner todo el amor del mundo a la enfermedad, al que no, que estoy enamorada de este y no me quiere, pues a ponerle todo el amor del mundo a esta situación. Porque claro, es que hay mucha gente sufriendo por cosas que no le tocan. Porque no tengo dinero, porque no tengo la pareja que me gusta, porque no tengo el cuerpo que me encantaría tener. Pues no voy a sufrir. Si lo he creado yo, voy a ver, ¿para qué tengo yo este cuerpo que me limita, que no me agrada? ¿Para qué? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Me quedo en el lamento? ¡Ay, que estoy gordita! ¡Ay, que estoy delgadita! A por ello, ¿no? Entonces dice, somos responsables de todo lo que nos pasa y de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Entonces, si yo en el pasado decidí robarte, pues ahora me roban, que pues tengo que asumir que tengo que pasar por eso. Y en el pasado, tanto de vidas pasadas como de esta vida. O sea, lo que estamos haciendo ahora, yo me estoy dando cuenta ahora que estoy compensando cosas que he hecho en esta vida. Cuando me doy cuenta de que a alguien le he faltado el respeto, le he mentido derecho y cambio mi actitud, digo, ostras, estoy compensando. O me vienen acciones hacia mí que yo he tenido hacia otros. O sea, yo he sido machaca con alguien de, y qué sucio vas y mira cómo te vistes y anda, qué color. Y luego yo lo he recibido en esta. Es como, toma karma, que tenemos que ir rapidito, parece ser que queremos ascender ya y marcharnos. Vamos por la sexta, que es la 6 de la ley de la conexión, que lo que nos viene a decir es que todo está conectado con el universo. O sea, que no nos olvidemos nunca de que todo obedece a una ley cósmica y que todo está súper conectado. E incluso lo que nos parezca más insignificante está conectado con la sabiduría universal y con el universo. Con lo cual, vamos tranquilos, ¿no? Es como que cada acto, por intrascendente que parezca, está conectado con el todo y tiene sus efectos. Y todo lo que nosotros hacemos tiene efectos en el todo. Esto también lo compartimos, ¿no? Que no somos elementos aislados. Estamos en la Tierra y formamos parte de las células de la Tierra. Igual que todos los elementos están integrados en mí, nosotros estamos integrados en la Tierra. Y todo lo que nosotros hacemos repercute a la energía vibratoria del todo. La ley del enfoque. La ley del enfoque dice que no podemos pensar en dos cosas al mismo tiempo. Aunque digan que las mujeres podemos hacer y hacemos dos cosas al mismo tiempo, mi enfoque no puede estar en dos cosas al mismo tiempo. Y hay también un respeto en la ley del karma. No se me van a activar todos los temas a la misma vez. Si es verdad que tenemos esa impronta, a veces que dicen, uy, mi vida está muy tranquila, algo me va a pasar. Es por esto, porque sabemos que cuando acabamos de solventar un tema, enseguida ya se empieza a plantear. Yo estoy creando el escenario para la siguiente. Pues claro, acabo un examen y ¿qué hago? Pues ponerme a estudiar la siguiente asignatura. Es que esto es igual, igual que la... Como es abajo, es arriba, igual que la universidad. Vale, pues ya he probado matemáticas que me toca física y química, ala, por ello. Entonces ya se me va planteando la situación para que yo pueda ir acumulando. Cuando yo decía aprender lecciones, más que venir a aprender, venimos a experimentar y a incorporar aprendizajes. ¿Pero para qué? Para esto que dice todo el mundo, para poder sacar la mejor versión de mí mismo. Y la mejor versión de mí mismo solo la puedo sacar, pues eso, reconociendo y experimentando todo esto y eligiendo experimentarlo desde mi esencia. Pero para reconocer mi esencia tengo que haber atravesado. ¿Yo cómo sé que quiero en esta vida polarizarme hacia la luz? Y me conozco esto, porque yo ya he estado aquí
Ya había intentado con poder, con dinero, con reconocimiento. Sé que no lo quiero, sé que quiero esto. Pero yo he tenido que pasar por lo otro, porque sí, y a mí me han tenido que, bueno, y me decían, me han tenido que estafar. No, no, yo me dejé estafar porque yo había estafado antes. Y he tenido que pasar por muchas hasta que pueda sentirme en paz, estar en mi centro y decir, bueno, ya me libero de cargas, lo que venga lo voy a afrontar de otra manera y empiezo a ser quien soy, que es a lo que yo creo que un poco aspiramos ya todos y necesitamos estar todos ahí, ¿no? La ley de la conexión, os he dicho, es todo el universo, y la ley del enfoque, que solo puedo enfocarme en una cosa y las cosas ocurren paso a paso. Eso es como las asignaturas. No voy a tener una vida de, yo qué sé, de millonario pleno manejando todo el dinero, sino voy pasando primero por mis relaciones con el dinero poco a poco. Y viviremos vidas de trueque y viviremos vidas de todo. Las cosas suceden paso a paso. O sea, no me van a poner a hacer logaritmos, se dice, sí. Logaritmos, si no he aprendido a multiplicar, a dividir o a hacer derivadas. Entonces, todo es paso a paso. A veces queremos ser muy deprisa, pero nuestras memorias corporales no son tan rápidas. Se van llenando poco a poco y se van activando poco a poco. La ley de dar y de la hospitalidad para mí es como la ley del rechequeo. La ley del dar quiere decir que todo esto que tú crees que es tuyo, que has incorporado y que es tu verdad, algún día la vida te va a proponer situaciones para que lo demuestres. ¿Entendéis esto? Es como la ley del rechequeo. Yo digo, esta es mi verdad, esta es mi filosofía de vida. Sí, bueno, pues la vida te va a poner situaciones en las que tú demuestres que esta realmente es tu verdad. La llaman también la ley de la hospitalidad porque esto lo entregamos a los demás. Es como todo lo que yo he podido experimentar, todo lo que yo he conseguido incorporar, todos mis aprendizajes, de alguna manera los pongo al servicio del todo. Demuestro que esta es mi verdad porque yo encarno esa verdad, me comporto de acuerdo a esta verdad, entonces lo pongo a disposición del todo. Y es la ley del dar y de la hospitalidad. Le llaman también la ley de la generosidad y ella habla de esto, de vivir en un estado mental de generosidad y de respeto que hace que nuestra vida sea mejor. Tenemos la ley del aquí y el ahora, que es la que os decía antes, que es la que nos dice que pensar en el pasado lo único que hace es destruir el presente y el futuro. Si yo sigo anclado, él me dijeron, me pasó, me hizo, es que me quemaron, yo no vuelvo a hablar de las energías, yo no hablo de estas cosas porque a mí para que me quemen, a mí para que me juzguen, no avanzamos. Es olvídate ya de lo que pasó, céntrate en el presente y construye el futuro como tú lo quieres construir, desde donde tú estás ahora. Entonces la ley se llama la ley del aquí y el ahora, que mirar hacia atrás y vivir anclados en el pasado es lo que nos impide funcionar y disfrutar del momento que tenemos ahora. La ley del cambio es que todo se va a repetir hasta que yo emplee estrategias diferentes para solucionarlo. Esto también lo hemos oído, se parece mucho a la ley del crecimiento. Si yo sigo haciendo las cosas de la misma manera que se hacía antes, los resultados como van a ser los mismos. O sea, entonces, lo que se nos pide es buscar otra manera de enfocar las cosas. Busca otra manera de hacer las cosas para que los resultados sean otros. La ley de la paciencia y de la recompensa. A mí para esta me sirve el ejemplo de la meditación. Sí, de que yo puedo decir, ah, esta es mi filosofía de vida, no voy a mentir más, voy a respetar, pero esto es cada día. Cuando eso se ancla en ti y realmente ya es un hábito tuyo, es cuando tú has sido constante en esto. Pero comparo como cuando empezamos a meditar, ¿no? Que te pones el primer día, pones tu velita y pones tu incienso y te pones en tu lugar de tal y ahí empiezan a pasar pensamientos y no sé qué y no meditar mucho. Pero tú sigues y sigues un día y detrás de otro y pones tu velita y tu incienso, estás y el día siguiente ya estás media hora y de repente un día entras en un estado en el que aquello es meditar. Te cae información. Pero eso ha sido la recompensa después de la paciencia, de la constancia. Entonces la ley del karma nos dice que también necesitamos ser pacientes para llegar a las recompensas. Yo os vuelvo a decir, antes esto era mucho más largo y más costoso que ahora. Ahora, cuando anclamos una idea, cuando tomamos una decisión, estamos como cogiendo muchísimo más poder para que las cosas se materialicen en un mayor breve espacio de tiempo. Y la última ley es la ley de la importancia de la inspiración. Y como os decía, todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo lo que nuestra palabra nutre al todo. Y esto queda un poco feo decirlo así, pero así lo se expresa. El todo está un poquito saturado de mediocridad. Entonces lo que se nos pide es que seamos creativos, que estemos inspirados, ¿no? Que continuamente a esto le demos un crecimiento y una evolución. Con lo cual que nutramos al todo de experiencias inspiradas, de experiencias diferentes, de experiencias creativas. Dice, el valor de algo es el resultado directo de la energía y de la intención que se le pone, pero el todo ya está lleno, ¿no? De vivencias, digamos, normalitas, vacías. Entonces,
que nos insufla como el espíritu de la superación. Venga, supérate, que puedes dar mucho más de ti y puedes sacar de toda esta experiencia mucho más partido. Y cerrando ya, lo que el karma lo que es una energía de autocompensación. Es una energía que es nuestra. Tenemos todo el poder para gestionar esta energía, conociendo estas 12 leyes o escuchando simplemente nuestro corazón, que sabiendo todo esto no podemos juzgar a nadie, porque cada quien está donde tiene que estar, que somos responsables de lo que vibramos y lo que yo vibre hoy va a ser lo que recoja mañana, que nada va a cambiar si no soy yo el que cambia, y que si lo que estamos buscando es la mejor versión de nosotros mismos, vamos a cuidar que nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestros actos realmente reflejen el ser de luz que vinimos a ser a la Tierra, que pasamos por todo este juego en el patio, dicen que la Tierra es un patio de juegos, que tuvimos que pasar por todo este juego que puede ser muy divertido, y sobre todo esto, no juzgar a nadie, respetarnos a nosotros mismos e intentar materializar en la Tierra, ya que estamos en materia, en este cuerpo, el ser de luz que tuvimos que densificar para estar aquí. Y hasta aquí es lo que yo os quería comunicar, daros las gracias a todos por haber venido y haber escuchado esto, y yo sé que algo os queda, y si alguien tiene alguna pregunta a la que yo pueda contestar humildemente, pues aquí estoy, desde mi modesta experiencia. Si os ha quedado claro, alguna duda, algún pero, dime, Beren. Existe la posibilidad de repetir muchos cursos, pero tú tienes todo el tiempo del mundo para hacer todo lo que tengas que hacer. Lo que yo te percibo es angustia o prisa. Desde ahí no vamos. Esto es lo que estamos haciendo. No hay que tener prisa ni por acabar. La carrera se acaba. La carrera se acaba y nos graduamos todos. Y no hay que tener prisa ni pensar por si voy, ni siquiera esa energía de voy a repetir. Tienes todas las oportunidades del mundo, pero ¿qué es lo que te preocupa a ti en concreto de repetir? Si aquí estamos repitiendo todos. ¿Qué te preocupa? Los temas inconclusos. El continuar bajo la misma energía o el mismo aprendizaje durante muchas vidas. Vale, esto de que hay un tema reiterativo en tu vida que tú sientes que no resuelves, ¿no? Y tú tienes localizado el tema. Como no vamos a personalizar, os voy a dar una idea cuando os queráis meter en esto, por ejemplo. Y esto es algo básico que hemos hecho en muchos cursos, seguramente inteligencia emocional. ¿Conocéis la rueda de la vida? ¿La habéis hecho? Esto que dibujamos un círculo y lo dividimos en quesitos. Si yo quiero saber qué temas tengo, por ejemplo, ahora, y tengo latentes, yo me hago la rueda de la vida y pongo aquí, venga, dinero, trabajo, pareja, salud. Uy, ¿cómo voy a escribir esto? Bueno, mira, no se nos ha... Bla, 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 bla. Tiempo, mi relación conmigo, tiempo. Y voy puntuando cada uno de estos quesitos donde estoy. Hombre, pues de dinero, pues nunca nos damos el 10, y puede que lo tengamos, pero como siempre nos tiene que tener algo más. Vale, pues de dinero voy a un 9, el trabajo, uy, en un 5, ahora que estoy en el paro. Pareja, pues no tengo, pero como tampoco la quiero, pues nada, estoy en 10, o sí que la quiero y no la tengo, pues me pongo un 0, y voy puntuando, y saco el tema que en este momento para mí resulta un obstáculo, resulta una dificultad, y entonces empiezo a mirar, en este tema, ¿qué patrón? Intento localizar el patrón que se me repite. ¿Qué me pasa con los hombres? Que siempre encuentro hombres que no se comprometen. Y empiezo a mirar, ¿qué patrón? ¿Qué tipo de hombre quiero yo? Yo quiero seguir teniendo este tipo de hombre en mi vida. ¿Yo me comprometo? ¿Con qué no me comprometo yo? Entonces, trabajo el tema del compromiso, lo trabajo conmigo, y la vida va a dejar de ponerme señores que no se comprometen. Asumo el tema, lo miro con amor, lo miro con responsabilidad, lo miro hasta con diversión. Venga, me voy a divertir. Es que ya estoy harta de que los tíos no se me comprometan y se vayan todos. Y el que no es que se va a cuidar de la madre, es que viaja por la empresa. Y el que no, que un señor que esté a mi lado las 24 horas del día. Pues, ¿dónde no estoy yo conmigo las 24 horas del día? ¿Dónde yo no me estoy comprometiendo? Y de verdad, empezáis a hacer el trabajo, y si llevas un diario de dónde falla, y cuando has hecho el clic, aparece un señor que te propone matrimonio pasado mañana y el piso ya montado. Que venga, ahora vamos a...
Sí, un ejemplo fácil. Dime. Yo he hecho una carta. Pues hago una carta, es igual. Yo he hecho una carta. Una carta con guiones, con las cosas que quiero. El tipo de hombre que tú quieres. Mi próxima pareja. Claro. Pero es ponerle conciencia. Quiero que, o sea, que colabore en casa. Lo que tú quieras. Una serie de cosas que deseo que tenga. Lo que tú quieres crear en tu vida y materializar. Pero si yo no pongo conciencia, si yo a veces trabajo con esto de pareja con gente, ¿no? Si yo no tengo ni idea del tipo de pareja que quiero, ¿qué va a hacer la vida? Pues ponérmelos a todos. Yo esto lo trabajé en Barcelona, un catalán que me decía, venga, Nur, hacer el desechamen, que es como vez de desechamen. Este no, y me apunté, lo cuento que iba a quedar grabado, me apunté a una de estas páginas de contactos de cita y yo iba haciendo mi desechamen. Uy, no, este no. Este, hasta que me enteré de qué porras de hombre quería yo en mi vida, y dije, ah, pues es que lo quiero así, 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 así. Y cuando lo tuve claro, apareció. Apareció. Como esto de la recompensa, no la magia en tu vida aparece. Pero yo tenía ni idea. Pero con el tipo de trabajo, igual, ¿qué trabajo quieres? Bueno, no sé. ¿Pero qué horario te gustaría? Bueno, pues de media jornada. No, yo trabajo con gente así, que yo coger el periódico y decir, a ver, léete el periódico y busca de todos los anuncios aquellos que a ti te llaman. Y luego, dentro de esos que te llaman, los que puedes hacer, pues tú puedes ser directivo de una empresa, pero si tienes el bus, pues no te van a coger. Y pues, te están pidiendo idiomas o te dicen que tienes que conducir y no tienes que decir, vamos, luego teníamos que bajar a la realidad. Pero mira, voy a contar, es que me estoy acordando de una persona con la que trabajaba, os voy a contar cómo es lo importante que es creer en lo que vas a crear. Yo tenía entonces, yo trabajaba en Barcelona en un centro de terapias y tenía una cliente, pues tenía algún tipo de trastorno, pero la tía lo tenía muy claro. Y ella quería un tío, quería una pareja que tuviera título. Ese era su antojo. Ella quería conde, marqués o no sé qué. Salió con dos. Lo tenía tan claro, estaba en la misma página que yo. Porque... Y la tía salió con un, venidos a menos, de estos que tenían masías por Cataluña, con el conde de no sé qué y con el marqués de no sé cuándo. Que decía, debe de haber tres en toda Cataluña. Y, esta, y de la edad de esta mujer, dos, y ha salido con los dos. Claro, luego nada, la mandaban a... Pero ella, no, y lo ponía bien claro, porque su sueño o su fantasía o su recuerdo de alguna vida de princesa o de condesa, pues había sido muy feliz. Y esto, mira, antes no hemos puesto el tema del sexo antes, pero por ejemplo, os voy contando anécdotas, trabajé con otro hombre que lo vivía muy mal, porque entonces, yo no sé si esto existe, pero entonces existía mucho, al menos en Cataluña, estos lugares de sexo compartido. Estas, no sé, se iba de noche y tenían orgías o tenían... Y este hombre era medio adicto a esto, donde él disfrutaba era... Claro, trabajando vidas pasadas, descubrimos... Digamos que siempre hay una vida y un momento donde tu cuerpo ancla una energía, ¿no? Entonces, el mayor, que es la mayor experiencia que tú has tenido, la mejor, con ese tema. Entonces, el tema del sexo, la mejor vivencia, la mayor conexión con su energía sexual, donde se había sacado un 10 en el tema, había sido en Grecia o en Roma, yo no me acuerdo, en las bacanales. Entonces él tenía su memoria celular, guardaba el recuerdo, su memoria energética, de que lo mejor para él, a pesar de que era una persona a lo mejor no agraciada físicamente, no era guapo, pero metido en aquella bacanal o en aquella, él disfrutaba sexualmente. Entonces en esta vida, que tampoco era gran cosa físicamente, él necesitaba irse a estos lugares para revivir un sexo libre. Entonces, cuando él entendió la explicación, se quitó la culpa. Simplemente dijo, bueno, pues yo, mis mejores experiencias, mi vivencia, el estar con otros, el que mi cuerpo se diluya entre otros cuerpos, a mí me da la libertad para poderme expresar sexualmente. Y desde ahí yo disfruto. O sea, absolutamente perfecto. Y todo, muchísimas cosas se entienden desde ahí. Incluso, y esto puede ser muy criticado, las personas que tienden a tener sexo con animales, puede que la mejor experiencia sexual la hayan tenido en la caverna, en la época primitiva, donde el sexo era muy animal. O sea, venía el señor troglodita y no le decía a la otra, toma una rosa, ¿qué tal nos vamos a...? No, aquí te pillo como el toro a la vaca, aquí te pillo... Entonces, si mi vínculo con la energía sexual yo lo he hecho en la época primitiva, en las cavernas, y ahora se me despierta por lo que sea la energía, porque esto se despierta, es lo que os decía de la energía remota va a jugar con nosotros a que resolvamos temas. ¿Qué me va a apetecer a mí? ¿Qué hay en mi memoria, aunque mi cabeza no lo entienda? Pues que me apetece la cabra. Y queda como de chiste, pero bien. Ya, pero son cosas que vienen de ahí. O gente que tiene muy disociada la cabeza del cuerpo, que le cuesta muchísimo conectar, a veces tienen abiertas vidas de garrotevilla, donde he estado muy desconectado cabeza de cuerpo. Y me cuesta en esta vida porque tengo esa memoria abierta. Entonces hace un trabajo, se le cierra la memoria y poco a poco recupera la conexión. Muchísimas cosas nos vienen de que abrimos paquetes
Yo recuerdo a otra persona que tenía abierta una vida de miserable y entonces iba hurgando a que su estatus económico y su vida estaba bien, él iba abriendo las basuras. Hasta el punto de que la persona con la que convivía tenía que tirar. Entonces no existían los cubos de basura como ahora, dejábamos la basura en la esquina de casa. Y entonces, bueno, pues su mujer, unos zapatos ya viejos con el agujero, los tenía que tirar cuatro barrios más para allá porque si no los volvía a subir para casa. Y bueno, se comía las cosas del plato de los demás. Esta persona, me acuerdo que se le puso un ejercicio y era hacerse, porque estaba muy gordo, porque se comía todo. Con tal de que no sobrara comida, se comía todo, todo. O sea, si sus hijos dejaban uno las gambas, el otro los guisantes en la paella y la otra pimiento, se comía las gambas del uno, los guisantes, con tal de que no quedara. Entonces le pusieron que se hiciera un bocadillo para que su psicología... Y lo partiera por la mitad y la mitad lo tirara a la basura. Y solo se comiera la otra mitad. Para que viera que no le iba a faltar comida, que aunque tirara comida, que aunque... para que lo entendiera su memoria celular. Fue absolutamente incapaz de hacerlo. Pudo. Yo, ¿cómo voy a tirar comida? De tal apertura que tenía, de tal memoria que tenía, de haber pasado hambre, de haber sido miserable. Y en esta vida seguía teniendo hábitos miserables. Lo podía haber restaurado si hubiera hecho, hubiera entendido y hubiera incorporado a su memoria. No te va a faltar nunca de nada. ¿Ves cómo la vida puedes tirar que siempre tienes? Pero no fue capaz de hacer ese clic. Entonces yo, claro, yo lo que os invito, no hay necesidad de repetir, pero si se repite, no pasa nada. Pero si lo que quieres es avanzar y no, porque es verdad que sabe mal quedarte estancada en un tema, mira dónde estás en ese tema. Busca el patrón que te ancla, que repitas siempre por estas leyes que hemos dicho. Lo que no quieres ver, te lo va a repetir la vida. Humildad. Reconozco que esto no lo sé hacer, que necesito ayuda, que no sé reconocer este patrón y que lo quiero cambiar. Humildad, creatividad, responsabilidad. Responsabilízate de que todo eso que está pasando te lo has puesto tú, es para ti, lo has creado tú. Si dicen que esto es un holograma, que solo existe lo que vemos nosotros, ¿no? Y si hay etapas de la vida que han sido, o sea, yo digo un poco locas, pero desde el punto de vista positivo, que yo lo veo de positivo, y sí. A mí me encantaría repetirlas en las vidas que venga. ¿Se podría repetir? Claro, o incluso puede ser. Dicen que, a ver, tú tienes como un... Tú tienes que hacer el programa y da igual cuándo. Y hay gente que dice, mira, yo me voy a tirar los 25, 30 primeros años, happy flower. Y a partir de los 30 abro programa y empiezo. O sea, que no voy a ir a la universidad hasta... Está fantástico. Y entonces, como que su karma, su vida kármica, su vida aparece en los 30. O al revés, mira, yo, la enfermedad y todo desde pequeñito, ¿eh? Yo de pequeñito, enfermedad, problemas con el dinero, que me peguen, que tal. Pero a los 30, ostras, y a los 30 les cambia la vida. No. Y vivir una vida donde todo es, tú eres el dueño de tu vida y de tu programa de estudios y de tu paquete y de que lo vas a experimentar en esto. De 20 a 30, no, wow. O en un tema de polines. Tenías la salud súper bien, el cuerpo súper bien, y a partir de una edad pues se le despierta esto, por lo que sea. Para mí lo interesante es que nos hagamos responsables, que esto está ahí, que es todo nuestro, y que yo me ponga a mirar, venga, me va fatal. Bueno, yo por ejemplo, yo traigo abierto el tema de la energía, y uno de mis paquetes es por el que he empezado, el tema de la luz y la oscuridad, y me cuesta muchísimo reconocer en mí el trabajo con la energía, la conexión con la energía, porque traigo mucha memoria de oscuridad, y en esta vida me las he tenido que ver, porque ese es mi paquete. Sin embargo, a nivel familiar, yo no he generado familia, porque no quería, no hemos hablado del tema de la familia, pero por ejemplo, el tema familia se cierra cuando yo decido, siendo mujer, que no quiero tener hijos, que no quiero pasar mi linaje. Lo decido libremente, no me condiciona la sociedad, porque llevamos muchas vidas en las que hemos tenido hijos porque engancho el marido, porque lo quiere mi suegra o porque la sociedad está mal visto. Yo tengo una familia con la que no tengo conflictos, grandes conflictos, no es mi tema, pero sin embargo el tema de la energía sí es mi tema. Entonces, lo interesante es que tú veas de todo el paquete por dónde haces aguas y que le metas, vamos, yo iba a decir que le metas mano, que te pongas a trabajar, lo he dicho, que te pongas a trabajar en ello. Desde las 12 leyes que hemos leído, con responsabilidad, sabiendo que lo has creado tú, que si tú no cambias el entorno no va a cambiar, que puedes ponerle toda la energía de amor, de positividad que tú tienes ahora, porque ahora estamos en esto. Antes eso había que ir desde el sufrimiento, no, acepto, perdono. Acepto que me has engañado, porque mira lo que hemos visto del caso este, es que no sabemos, yo no sé qué pactos tenía con la persona que me abandonó, ni cuántas veces yo le he abandonado. Pero a lo mejor me voy al registro kármico y me tengo que callar la boca. Y, madre, yo diciendo a este que me abandonó, y resulta que le he dejado de hijo, le he dejado de marido, le he dejado de... Es como, no lo sé, voy a asumir la parte que me corresponde a mí. ¿Por qué tengo yo una pareja que me abandona?
Porque a la siguiente ya tengo el chiste, este me va a abandonar también. ¿Qué gano yo pensando que todos me abandonan, que no me comprometo? ¿Qué problemas tengo yo con el compromiso? Porque al final ninguno se compromete. Y vas tirando del hilo. ¿Alguna pregunta más? Cuando se acaba todo el karma, se acaba entero, o sea, disuelves todo el karma, ¿qué pasa? Pues parece ser que nos vamos a casa. Parece ser que nos vamos a casa. Yo no lo he vivenciado todavía, que lo recuerde. Pero lo que he chafardeado por ahí es que igual que venimos de casa, venimos siendo luz y energía y experimentamos todo esto, la idea final es volver a la fuente, volver con toda la experiencia y ya sabiendo, vale, pues ya soy luz, vibro luz y he estado experimentando todo esto que me lo pedí para acompañar a la Tierra en este momento, pero ya puedo retornar. Y es muy posible que retornes a lo mejor para en otro planeta hacer otra cosa. El único planeta en el que existe toda la variedad que existe aquí es en la Tierra. Hay otros planetas en los que no hay dos sexos, por ejemplo, solamente hay un sexo. Hay planetas en los que no existe el concepto de familia, sino que uno tiene hijos, pero los hijos son educados entre toda, vamos a llamarle la comunidad, porque a lo mejor allí se llama otra manera, donde si tú eres el experto en medicina, pues estás sanando. Si tú eres el experto en arquitectura y construcción, construyes. Tú estás en el campo ocupándote de la agricultura. Y hay alguien que es experto en ocuparse de los niños. Pero los niños no son del ser que los ha tenido, no existe ese concepto de familia. Entonces, cada planeta trabajamos unas cosas, pero en la Tierra dicen que no podemos, o sea, claro, que es el único en el que se puede vivir absolutamente todo, y eso es lo que tenemos de especial. Y parece ser que hay muchos ojos puestos en nosotros de a ver cómo nos las estamos ingeniando aquí, que creo que no demasiado mal. Eso sí, hablan de 800 millones de vidas una detrás de otra. Espero que en las nueve dimensiones, ¿no? Viniendo aquí a experimentar. Y desde ahí a mí me queda mucha tranquilidad, de verdad, y además me queda alegría decir, bueno, pues mira, que mañana me toca un accidente de coche, pues vamos a ver qué me trae el accidente de coche, si sé que yo soy la responsable de haberlo programado, y a lo mejor es lo que mejor que me ha pasado en la vida. Porque mira, el que me lleva en la ambulancia después, a saber, bendito Dios. Sí, te digo que, o sea, te presenta aquí de trabajo. Hay mucha gente que dice que un despido es un regalo. Porque cuando te despiden siempre viene algo mejor. Siempre es una oportunidad mejor. Entonces, darle las gracias al jefe que me despidió porque me abrió yo el peor momento de mi vida, que se me cayó todo. O sea, imaginaos que tenéis el cuadro así, ese bonito pintado, yo tenía mi pareja, mi trabajo de funcionaria, mi casa, estaba pagando, pues a eso le echáis un cubo de aguarrás y se churrotea todo. Lo peor que me podía pasar, me quedé sin pareja, no me interesaba mi trabajo, no soportaba vivir en esa casa y cogí el coche y me fui a Barcelona a vivir. Lo peor que me podía haber pasado. De ninguna de las maneras hubiera ido a Barcelona a tener aquella experiencia si a mí todo mi cuadro no se me cae. Hubiera seguido funcionaria, ya llevaba 12 años en el mismo colegio y ya empezaban a venirme a hacer las prácticas los alumnos que había tenido en octavo, con lo cual ya era para pensar, y solo tenía 30 y pocos años. Y lo que parecía una catástrofe en mi vida me abrió un mundo, capacidades que yo ni me imaginaba que podía tener. De ser funcionaria empecé a trabajar para una empresa. En la empresa se me dijo, señora, si usted quiere ganar 3.000, tiene que generar 6.000. Yo esto no lo había visto en mi vida, yo no sabía qué era eso. O sea, el concepto, o sea, esa relación con el dinero no la tenía. El poder, o sea, que si usted me paga a mí 3.000 es porque yo le intereso, porque le genero a su empresa 6.000. Esa idea en un funcionario, y yo salí de la carrera y aprobé las oposiciones, no existía. Pero me ayudó a descubrir potenciales míos que no hubiera descubierto de otra manera. O que la vida me hubiera tenido que llevar por otro camino si al final los tenía que descubrir. Pero lo que fue, lo que parecía una catástrofe en aquel momento, y os puedo compartir que a pesar del dolor que llevaba, y de tal, había una parte, el otro día lo hablábamos en un curso, había una parte de mi alma que sabía que eso era lo mejor y que estaba serena. O sea, yo estaba viviendo aquella experiencia, pero estaba serena. A pesar de que os aseguro que iba como con un hierro candente en el cuerpo, o sea, yo sabía cómo me sostenía, pero yo me sostenía. Y había una parte de mí súper serena de decir, esto es lo mejor que te puede pasar. Porque además, dentro de este programa, nunca os vais a coger algo que no podáis hacer. O sea, yo siempre digo la frase de no hay camisa que no sea de tu talla. El universo no te va a dar camisa que no sea de tu talla. Todo aquello que os programéis es porque lo podéis cumplir. Igual que todo aquello que imaginas y sueñas está en tu programa. Vete a por ello. Y vete a por ello cuanto antes, que no te pille, que no te pille con 70, que te pille todavía con un apaño. Y si no queréis nada más, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí y compartir esta tarde con vosotros. Sí.